Y ante los inconvenientes derivados de la prestación de servicio de agua en Bahía Blanca y la región, hay muchas propuestas, se sabe, una de ellas impulsada por el municipio, de tomar justamente a cargo la comuna la prestación del agua. Hay algunos legisladores que están justamente con algunos condicionamientos apoyando este tipo de decisiones, por caso el senador Jaime Linares. Estamos hablando de la distribución y las redes locales. Nadie habla de las obras, que eso sí, en cualquier caso, tiene que ser de cargo de la provincia, digamos. Aún en el caso de Azurix, el dique es de la provincia, los grandes acueductos son de la provincia, el manejo general de las fuentes alternativas de agua son base de la autoridad del agua. De manera que, digamos, en los últimos años se han hecho una serie de inversiones importantes en la red de cloacas. Ustedes saben que la tarifa de agua, que tuvo un impuesto, un aumento fenomenal el año pasado, a su vez tiene el 50% se le agrega si uno tiene conexión de cloacas. De manera que hoy, digo, me parecen ser unos números interesantes para la distribución y el manejo de lo que son las redes locales. Yo digo, en esto no quiero digamos, mezclar digamos, los que piensan. No, pero cuando hay que hacer el acueducto, bueno, eso lo tiene que ser igual siempre en la provincia. Esto. Por lo tanto, yo soy de los que piensa, primero, recurso esencial el agua, en el 90% de la provincia la manejan los municipios o cooperativas. Mar del Plata, por ejemplo, es una empresa municipal. De manera que no está mal pensarlo y analizarlo. Obviamente hay que dejar en claro en qué condiciones se transfiere y qué es la responsabilidad que va a seguir siendo a cargo del Estado provincial, ¿no? En el mismo sentido de analizar esta propuesta de tomar a cargo de la comuna la distribución del agua en Bahía Blanca, se mantiene la diputada provincial del Frente Renovador, María Marta Corrado. Siempre hay alguna excusa por parte de APSA, es decir, que es la que tiene que hacerse cargo de esto, tiene que ser responsable de esto. La excusa es o bien que hay roturas o que hay pérdidas o que ahora lo último que han mencionado es que es deficitaria porque no tiene grandes problemas económicos, pero digamos la ecuación económica financiera de la empresa no puede ser ajena a la situación inflacionaria del país, pero tampoco es excusa, digamos, para no cumplir con las demandas y los requerimientos. Este pedido de informe tiene que ver con que nos digan qué obras se van a realizar en Bahía, qué presupuesto está asignado para ello, teniendo en cuenta que hay un gran cumplimiento de parte de los usuarios de pago de la tarifa, qué obras se han realizado en los últimos 10 años, qué monitoreos se hacen sobre el dique y qué otras fuentes alternativas tienen para paliar esta situación. ¿La municipalización del servicio podría ser una solución? La municipalización sería, yo diría, una medida que ayudaría en cuanto al control social y al compromiso comunitario de quien tiene la posibilidad de resolver la situación desde la ciudad. Esto no sería una solución inmediata, es decir, acá los problemas del agua son problemas que tiene que resolver la provincia hoy y hablar de una municipalización implicaría una tarea de transferencia de competencias, de facultades, de atribuciones, pero también de recursos y esto implicaría mucho tiempo. Entonces, no dudo de que la Municipalidad de Bahía Blanca tiene gente y técnicos altamente capacitados para hacer esta tarea, pero sabemos que los tiempos van a ser realmente muchísimos, ¿no? Es decir, mucho tiempo, el dique va a seguir siendo controlado por la provincia y en esto no hay que sacar los pies del plato. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene que hacerse cargo como empresa concesionaria del servicio público, tiene que garantizar el abastecimiento.